Hola amigachos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo mis productos favoritos del mes de febrero. La mayoría de estos productos son Bisu porque últimamente me he obsesionado mucho con esa marca. La verdad es que a mí me fascina, pero tengo otros productos que no son de Bisu. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. Voy a empezar por el polvo fijador de la marca Bisú. Este está en tono 03 Nude. Este polvo nunca lo había probado. Siento que es muy buen polvo compacto. Es de los mejores económicos que tengo. Tiene muy buena cobertura. Es de muy larga duración y siento que le da como ese toque de naturalidad a cualquier maquillaje que esté utilizando. Por eso siento que es de los polvos que más me gusta. El siguiente producto del que les voy a hablar también es de la marca Bisú y es el maquillaje líquido. Este está en tono vainilla. Y este maquillaje líquido podría decirse que fue de mis favoritos del mes porque como el polvo, la verdad es que hace muchísimo tiempo no lo probaba, les puedo decir que hace como 6 años. Este fue el maquillaje con el que en realidad empecé a maquillarme hace 6 años. Lo único que siento es que está parchoso, ese es el único defecto que le veo. Aunque utilice esponja o brocha, siento que hay veces que me quedan espacios de la cara que no están maquillados y eso no es culpa de la base, más bien es culpa del tiempo en el que se seca muy rápido esta base, entonces sí hay que actuar con rapidez para que no ocurran ese tipo de cosas, pero en sí este maquillaje a mí me encantó. Los siguientes productos del que les voy a hablar son los glitters de Bisú y un pigmento. Voy a empezar con el pigmento y este es el número 27. Este pigmento lo utilizo mucho para iluminar el huesito bajo la ceja, al igual que el lagrimal y el arquillo del labio. Se ve muy bien, muy iluminado, pero de una manera como sutil, así que me gusta mucho. Este pigmento es bien fácil de poner y aunque no utilicemos un setting spray, de verdad que queda un metálico muy bonito que, como les digo, es bastante sutil. El siguiente glitter que he estado utilizando mucho, no lo han visto todavía en mis videos porque voy a hacer próximamente un video sobre completamente glitters, es este que es el número 22. Este glitter tiene un color plata que se ve súper bonito con cualquier color de sombra que nos estemos poniendo. Esa es la ventaja de los colores plata en sombras, en glitter y en pigmentos, que combinan con cualquier otro color, se complementa bastante bien con ese color, así que este color de glitter se puede utilizar súper bien para maquillaje de día, para maquillaje de noche, pero sobre todo se ve súper bonito para maquillajes muy muy cargados. Y les voy a hablar ahorita un poquito del glitter número 5. Este glitter solamente me lo he puesto una vez, pero está considerado como los favoritos de febrero porque este glitter lo ocupé para un maquillaje bastante cargado y se ve súper padre. Espero poder hacer ese maquillaje la próxima semana como tutorial porque verdaderamente se ve ese glitter súper súper bonito. Este no solo, este tiene como destellos de varios colores, así que como que se puede también combinar con todo. La verdad es que a mí me fascinó. Ahora sí me voy a pasar a los productos que no son de Bisú y voy a empezar por esta base de maquillaje. Esta es la base de maquillaje Fit Me de la marca Maybelline. Yo estoy en tono 1.25. Yo sé que he utilizado esta base ya varias veces y no les he dado una reseña propia porque esta base ya es vieja, esta base ya lleva mucho tiempo en el mercado, pero la verdad es que yo no había podido conseguirla en productos que son de súper o farmacia. La verdad es que es difícil conseguir varios productos que están en Estados Unidos, conseguirlos aquí en México, así que me ha costado mucho trabajo, pero por fin pude conseguirla y déjenme decirles que es, yo creo que de las mejores bases económicas que he tenido. Creo que hasta puedo compararla mucho con la de L'Oréal, la Infalible Pro Matte. Para los que no conocen, la Infalible Pro Matte, lo he dicho en varios de mis videos, es de mis bases favoritas y esta se le compara demasiado. La verdad es que esta sí la recomiendo al 100 y lo mejor de todo es que también es bastante, bastante económica. Y ahora uno de mis productos favoritos, no solamente del mes, pero sino yo creo que de toda mi vida, es este polvo de CoverGirl, que es el Clean Professional. Ya tengo una reseña de este polvo, se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan y la chequen, así que les voy a dar una pequeña mini reseña. Este producto, desde que lo probé, me enamoré, no tuve que jugar con él, no tuve que probarlo con muchas bases. Me enamoré de él al 100%. Algo que les digo en mi video de la reseña, que se los voy a repetir ahorita, es que muchos de los polvos que probamos, sobre todo las personas que ya tenemos líneas de expresión y que utilizamos lentes, es que muchos polvos ocasionan que se nos hagan pliegues, que se nos noten mucho las líneas de expresión, o por ejemplo las que usamos lentes, que aquí alrededor de la nariz se nos haga una marca cuando estamos maquilladas y estamos utilizando los lentes. Este polvo sí les puedo comentar
que no me marca la línea que se me hace en la nariz con los lentes. Otro producto que estuve utilizando un chorro, amigochos, es esta paletita de Essence que se llama In Love With Rose. Para los que no lo saben, la marca Essence, de todas las que están en el súper y la farmacia, es la más económica que hay y sus productos son súper buenos. Como muchos de ustedes ya han visto en mis videos, mi máscara de pestañas favorita siempre van a ser de Essence porque son las únicas máscaras de pestañas que me dejan como si tuviera pestañas postizas, literalmente. Entonces, cuando probé estas sombras, la verdad quedé fascinada. Tienen muy buena pigmentación, pero algo que sí noté que no me encantó es que es difícil difuminar las sombras satinadas. Las metálicas no, pero las satinadas un poquitín. De ahí en fuera todas me gustaron y el color que tiene esta paleta me encanta. Son colores rosas, rosas grisáceos, colores vinos, colores que puedo utilizar para maquillajes sencillos y también para maquillajes de noche. Y pues bueno, amigos, ahora sí ya llegamos al final de este video. No sé si sintieron que hablé muy rápido o que estuvo resumido este video, pero es que ando enferma, amigos, y les juro que me cuesta trabajo hablar porque empiezo a toser o empiezo a moquear, entonces como que sí prefería hacerlo bastante resumido y rápido. Amigos, como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal para formar parte de la familia, al igual que me sigan en mis redes sociales para que sigamos en contacto. Yo me despido, amigos, les mando un beso muy muy grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambi fuera!